Jorge Cázares Campos, homenaje, es el título de la exposición que albergará durante todo un mes la Galería del Centro Morelense de las Artes, cuya inauguración se llevó a cabo este viernes con gran concurrencia. Alrededor de 18 piezas pictóricas, las más representativas y objetos personales del pintor, forman parte del homenaje que el Centro Morelense de las Artes realiza al enigmático maestro paisajista que nació en Cuernavaca el 20 de noviembre de 1937 y que el próximo año cumplirá 80 años de vida, indicó Pericles Labat Guinea, rector del Centro Morelense de las Artes. Hicimos una selección de obras de paisaje y de carácter histórico, como el retrato de José María Morelos y Pavón, más una colección como de 60 cajetillas de la central, con imágenes que él ponía en la parte posterior de cada cajetilla. Es una exposición curada por el maestro Pavel Mora, que es el maestro y director de la galería aquí en el SEMA, y pues queremos invitar a todo el público en general a que vengan de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a visitar esta maravillosa muestra de uno de los grandes artistas morelenses. Jorge Cázares realizó sus estudios en el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Aunque su obra ha estado dedicada principalmente al paisajismo, también ha explorado temas como el trabajo humano y la historia, resaltó la historiadora del arte y directora de la Fundación Noval para el Fomento de la Cultura y las Artes, María Elena Noval. Es el autor de muchísima obra, es el paisajista más reconocido de la historia del arte morelense contemporáneo, pero como personaje y como promotor cultural, desde luego tiene una historia que contar. Todos los que somos promotores culturales en este estado somos admiradores de su gran obra, una empresa ingente. Promover cultura es picar piedra una y otra vez. Entonces, un gran reconocimiento y qué bueno que se le haga en este lugar. El maestro Cázares ha realizado innumerables exposiciones en México, Europa, Estados Unidos y Australia, así como en Sudamérica, y sus más de 200 obras no solo revelan la belleza de la naturaleza de un México campirano, sino que con su inspiración nos hacen reconocer los valores que prevalecen en el artista, desde la roca añeja y agrietada hasta el follaje otoñal de sus árboles y cielos azules. Sobre este homenaje apuntó: hay una frase que dice, quien siempre cosecha, quien siembra cosecha, y creo que estoy cosechando de sobra. Se ha dado en tierra fértil todo y soy feliz, inmensamente feliz por la iniciativa del Centro Morelense de las Artes. Jorge Cázares llamó a las generaciones nuevas de pintores y artistas plásticos a creer en sí mismos y explotar su talento. Tenemos cada vez una institución más, de más preparación, de más cuidado. Tenemos maestros de excelencia, entonces eso va a dar buenos frutos. Eso definitivamente va a crear esos artistas que merecemos y que debemos de tener en Morelos. Yo por eso he luchado tantos años, más de medio siglo, tratando de crear esa mística, esa pasión, ese amor, esa entrega al Estado. Cázares ha sido catedrático de bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, director del Jardín de Arte de Cuernavaca, Morelos, además de fundador y director del Salón de Plástica Morelense y fundador del Instituto de Cultura de Morelos. Además ha sido galardonado con la presea José María Morelos y Pavón, otorgada a los ciudadanos de excelencia por el gobierno del Estado. Con imágenes de Esteban Salazar, en la edición Omar Olivera, Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa.